no eres gay, no sé si tú eres gay. Dudo que alguien sea realmente gay. Y los hueones follan cuando quieren. Si tienes ganas de follar, vas allá y pagas 5 lucas y adentro vas a follar con alguien. Fin. ¿Cachai? Y como que los hueones adentro como que te coordinan para que puta, para que no follen, fin. Así como el meme de si nos organizamos, cogemos todos, bueno, los gays hacen eso. Los gays hacen eso. Y nosotros no podemos hacer eso porque no somos gays. Mirando derroche de semen. Entonces le dijo que tenía sida. ¿Podemos ver figuras? ¡Puta, que estoy caliente! ¿Pero quién concha las serpias? Pero weón, bueno, cállense, la voy a empezar al toque. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. De Choda hasta Germán, no me importa quién funde. ¡Funa, funa! En cualquier red social, no me interesa por ser reina. Igual, dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Me gusta pensar que las funas solo son material para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Machistas, estafadores, vergas, hueones despechados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serpia. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas, sin fea mierda. Ya estás en tu humanidad completa. Volvamos a ser monos de Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Nos vamos a ser monos en Radio Funa. この番組はご覧のスポンサー提供でお送りします。あらあら、No, espera, se me olvidó. Buenas noches, gente. No, 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 no. A ver, ¿quién dice el canal? A ver, Hunter, a ver. ¿Cómo lo ensayamos? Vamos, déjelo al pibe. No, espera, tres perigos. Hijo de puta. Una. No, 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 está bueno, no va a empezar hasta que tú inicies, Hunter. Hagamos sí, la wea bien.
Dale. Ya, a ver. Ya. Bueno, pues, ¡llegó el tren del hype! ¡Grande, cabro! ¡No dijimos ni una weá y nos dieron plata igual! ¡Grande! Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y a la gente que se está suscribiendo. Espérate que estoy haciendo multitask, que no puedo caminar y comer chicle al mismo tiempo, concho tu madre. Eres mi nuevo winner ahora. Mi vida con él ha terminado. Un saludo al winner. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? ¿Qué está en cana? ¿Qué cosa tiene que ver? Radio buenas noches al NetSack por suscribirse. Buenas noches al Diegote por dar bits. Y buenas noches al Dats por suscribirse. Y buenas noches a... ¿quién más se suscribió? Se me fue en cullera. Y el resto chúpenla. El resto me chupa la pija. Sí, buenas noches a los que dieron plata, el resto no. Buena, Dorita, gracias por regalar la suscripción. Ahí el matinés y el insignio que entra. Buena, culiao. Buena, gracias por los 200 vídeos, tío. Gracias, Dalce. Voy a comprar un Thanos para una persona y que el chat decida quién es el Thanos. El Horny sale. Por data, Mune, sentate mi canal. Bueno, eso es muy importante. Mune, Mune, ya sabes qué hacer. Podemos hacer una votación, pero creo que no. No, el Yocho. Creo que es muy al pedo, amigo. Es al pedo. El Lax me dijo: es entre Devil Láser o el Yocho. Y ahí Láser. Están matando. Gracias, Láser. Gracias, Láser, por los $10. Y gracias, Láser, porque volvió a mí tus palabras de sabiduría sobre por qué las mujeres trans son mejores. No sabía, me estuve riendo una semana entera con eso. Tuve que ponerlo en el matchup de la semana, amigo. Muchas gracias. Láser, dame tu consentimiento para hacer eso un video. Quiero hacer un video con eso, con esa sabiduría tan grande, bro. Y te funamos, ¿no? Te funamos. ¿Qué pasa? Si quieres hacer un video del Dazer, no puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No podí, pues. Es muy triste, boludo. Es muy triste. Ah, terminó la Mune, no nos raideó. Ah, la Mune, Mune, mal. Ah, no, es Iron Man. Mune. No. Ah, pues. Ya la iba a putar, puto. Hijo de puta que soy. No te quiero, Mune. Que el Dazer dice: bueno, después alguien creerá que soy una mala persona y me funarán. Dazer, ese es el plan. Te funan y te invitamos al programa, ¿entiendes? Vamos, máxima. Tremendo. Ganar. Ganamos pauta, botas y famoso, weón. Y actuamos como si no supiéramos por qué te funaron. Exacto. Gracias, Diegote, hermano. Y el Diego tira a mil de nuevo así, no dicen ni nada, solo los tiras de chuzo, weón. Es como aquel señor que va pasando así. Nosotros estamos en el vagabundo que estira la mano y él es alguien que simplemente te da los... Él va y se toma este. Estamos los vueltito. 6 en línea bailando como el Cannonball, como con los trajes de mono elegante. Y llega este gon y se toma el plebeyos. Y al lado el Dax, bueno, toma el plebeyos. Y este gon viene de nuevo como: ¿qué hizo ese culiao? ¿Te dio plata? Yo también te doy plata. Así están. Y nosotros. Así están. Nada más. Nosotros felices. Puta, con cuál hemos que empezó el programa. Entonces, como que de verdad estamos sentados y el gon nos tira plata. Y nosotros decimos: no necesito tu caridad. ¡Haré un programa por dinero! Gracias a toda la gente que está dando follow. Y bueno, no nos olvidemos lo importante. Tenemos a una VTuber con nosotros. ¿Verdad, Hunter? ¡Un aplauso para Hunter! ¡Un aplauso! ¡Increíble! Tenemos la VTuber con nosotros. ¡Está acá! Me dijeron que iba a venir este día sábado. Y me dieron ganas de cancelar y no venir hoy día, así que... Estaba bastante cancelado. Sí, y no podemos. No te podemos dejar crecer todavía. Vos sos de nosotros, hijo de puta. Por cierto, dame a acordar que después del programa le haga un Thanos al Yosho, por favor. Gracias. Ah, no te preocupes. Muchos lo van a disfrutar. Cuánta gente en el chat diciendo cosas lascivas del Hunter, pero en realidad quiero banear al que habló de Kimetsu. Así que vamos a eso, ¿no? Sí, que se muere. Sí. Bueno, no desviemos, no desviemos, por favor, la VTuber, que pase, que pase. Ta, 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 ta,
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ahí viene, ta, 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 se me parece. Parece. ¡Ah! ¡Te asustó! ¡La puta madre! ¡Ahora tráelo para acá! Mucho. ¿Cómo funciona la gravedad? Le tengo que gritar mucho para que baje. ¡No! ¡Vení, puta! ¡Dale! Momento, querida. Igual, ella ya está. Lo que pasa es que yo soy el weón que no. Le vi tú, tú vas, le gritas a los aviones y las weas caen. ¡Caen, niu! Mira, ven, ya hay fuego entre nosotros, ven cómo funciona. Salir significa salir. Listo, ahí sí, ahí viene. Ahí viene. Gracias, señor Huevo, por la suscripción con Twitch Prime. No, es el enemigo de Sonic, boludo. Es el Mitterrand. ¡Un huevo! Advirtió el WN. Gracias por el Prime. Ven que nosotros sí somos VTubers pequeños y nos dan BTD. Tírenle el Thanos al Dal ya que se va a arrojar con un BTS si lo hace. Tira un BTS, tío. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Oye, te está más pesado todavía. ¿Está viendo? Dale, es como el Mario sacando ahí el rabo, ¿no? Ese gigante. Viene, viene. Te comiste, Lili. ¡Tú listo, tú listo! Dale, 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 dale. Dale, pedile ayuda a Lucan. Dale, Lucan, vení acá. Lucan, me llame. ¡Ah, se me está cayendo, se me está cayendo! ¡Se me está cayendo! No, por favor, que alguien me ayude, más se me cayó, no. Dale, algas. Dale, que sin aire, tu puto, casi la mataste, bol. ¿Esto quién es, Fluffy? Me dijiste que iba a venir Nimu, ¿qué es esto? ¡Es la Nimu, brujita! En la nueva edición. ¡La puta madre! Me bañé para esto, la concha de la lora. Gracias de mi. ¡Hurra! ¡Hola! Parece mucho. Hola, ¿qué tal? Aquí está, ven. ¡Ah, qué tal! ¡Parece, hurra! Esta es la toja que valió con el Ronald McDonald. Un aplauso, por favor. Para. ¿Cómo se llama? ¿Dónde dejamos su nombre? Nimo. ¿Cómo está Nimo? ¿Dónde dejamos su nombre? ¿Cuál era su nombre? Está raro el ánimo. Bueno, ¿qué le parece, señorita, si usted se presenta al escenario y de cosas se cambia de tropa y dice un chamete kudasai porque la gente está donando ya? Sí. Preséntese a la clase, chicos. Esta es la estudiante nueva de intercambio que va a estar con ustedes. Se llama... Lili. Eso. Lili, preséntese, eso, querida. Lili al cuadrado. ¡Hola, chicos! Ya soy Lili. Soy una semielfa brujita que viene de otro mundo. Quería también decir otra cosita, aparte. ¡Qué va, hijos del...! ¡Ay, qué ordinaria! No, ¡increíble! ¡Increíble! ¡Bocona vino, eh! Con esta boquita me meto. Quería agradecer a Diego por todos los beats. Y esto va gratis para Diego, chicos. Diego, un chanta, Iski. ¡Ahora invítalo aquí a tu canal! ¡No vale! Creo que debería donar más para que la VTuber le interactúe todavía más. Yo creo. ¿Puede ser? Quizás. Qué grande la Lili. Bueno, contanos, ¿qué te gusta? ¿Comer, dormir? ¿Qué más? Aparte de eso. Me gusta dibujar. ¿En serio? Me gusta ¿también? Robarle dinero a la gente. Yo también. Ay, como toda la VTuber. Y me gusta pegarles también. Qué rico. Gritarle. Por favor, ojalá me golpeen. Puedes insultar a los del chat, por favor, porque tú lo insultas y dan plata. Sí, mira, deciles cochino puliado o algo así. El youtuber de Don Francisco. Esperen, tengo que decir, el ya mete kudasai. Se lo pagaron. Ah, este, ¿cuál queda? A ver, elija, chicos. Este. No, abríguese, que hace frío. Está helado. No se elige. Acá se aleatoriamente cambia uno, póngase uno. Ahora, pum, otro. Listo, se queda así, se joden ustedes. Acá no elige nada. Acá se cambia nomás. No eligen a cuál. ¿La quieren en pelotas? Es un gacha esto. A ver si salen pelotas. A ver, si están en pelotas tienen que donar, ¿eh? No sacan los hueones. Sí, se hacen los pelotas. Ustedes saben la dinámica. La semana pasada lo hicimos así, ya no es tan simple la wea.
No. Parece un gacha. Fuimos muy generosos la otra vez. Ustedes pagan los VTubers en pelota. Aquí somos el nuevo Pasapogan. Mi sueño hecho realidad. Una botillería y ahora un Pasapogan. Aquí viene después un prostíbulo. Vamos de a poquito más. Finalmente. Baby steps. A ver. Buen follow. Por algo matamos a Morandego en compañía. Para comprar un buen reloj. ¿Cuánto? Ahora somos Funa con compañía. Pero no está disponible para nosotros. Tengo que mantener mi lugar de narco. Tengo que mantener mi lugar de narco. ¡Grande el narco! Sí, señor, boludo. ¿Cómo llegó a poner la chota? Hasta le diría que sale un LOL, pero depende de nuestra gana de ver cada vez. Pero esta vez que nos va a ir. Gracias, Diego. Esta vez ganas, te lo prometemos. Muchas gracias. No, ganó la otra vez, boludo, ya no me acuerdo. No, perdió. ¡No, perdió! Ay, no, conmigo, este es el problema. La entonces explico cómo no juegues con el Horny, listo, ganaste. No, perro, boludo. Sí. El tren del Sky fue un éxito, ahí te lo animo, mira, ahí te lo animo. Muy contento. Ahí te lo animo festejando. ¡Qué grande! Ay, me ponen tan feliz cuando ves a Nimu, chaval. Me trae tantos buenos recuerdos como cuando me dijo XD. XD. Cuando me dijo XD. Extraño. Te extraño. Mira, mira, te están entregando estos emotes. Qué bonito. Gracias por los 100 hermosos Dax. Vayan despidiéndose de sus waifus. Fluffy. El Ivo dice que me dime, lee el que script New Hunter B3. Amigo y colega VTuber. ¿Le podéis poner esto como un mensaje de mi parte para el Diego? A ver, lo estoy leyendo. Ay, aquí Hunter, tengo ¿cómo le vas a decir eso? El telegrama. Bueno, yo también me quiero reír, a ver. Velo, a ver, está buenísimo. Espérate, imagen, busca. Ponelo, 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 por favor. Ponela, ponela, ponela. Se viene en pantalla el mensaje para el Diego. Lili, ¿puedes leer lo que va a aparecer en pantalla, sí, por favor? Por favor, lee lo que va a aparecer en pantalla, querida. ¿Qué cosa? ¿A dónde? Ahí está, ahí salió. Ahí. Yo voy a ser el primero y vos vas a ser lo que quieras. Ok. ¿Te parece? Perfecto. ¿Quién dice el te pre... bueno, no importa. Te presento a Obi-Wan Kenobi. ¿Y? ¿Qué weá? ¿Juega el LOL o no? Buenísimo, ya cumplimos con el radioteatro de la semana con eso. Bien. Gracias, 300 bits, la Lili nos dice, por eso me gustáis porque ni bandida, cualquiera lo de Radio Furo. 300 bits, así tranquilo. Ay, ojalá me lo diga a mí. Mi corazón te amo. Chicos, todavía no digo el diamante cuadras ahí. Ahí te lo digo, te lo digo. Sí. Lo está cargando, lo está cargando, Espera, espera, espera. Asterisco, la nalguea, asterisco. Ahora. Diamante cuadras ahí. Bien, muchas gracias. Así, así. Qué rico. Ese, ¿cómo era el rol limón pie? Esa cosa que le gusta al Mazer, no sé, eso. El mío pichu. Sí, el pie de limón, algo así era. Cada día me venís de un país distinto a decir mi pichula, weón. A lo siguiente te voy a sorprender con un jabón ahí. Ay, es mío, pichula. ¿No sabes qué es pichula, Lili? No, ¿qué es pichula? Bueno, mira, después del show te muestro una perfectamente enfrente de tu. Es una mascotita muy tierna. ¡Pero, weón! No. La no tenemos que ahí cerrando, aunque nos queden 5 minutos. Gracias, Darjack, por la suscripción. Gracias, por la suscripción. Esta guay es la previa. Hablamos de pura guay sin sentido. Realmente no hay pauta. La pauta viene después. Así que tranquilo, no se han equivocado el programa. Está en el correcto. A ver, yo ni siquiera estoy pensando. ¿Qué más es la previa? Era la previa. No tengo un texto gigante que me dice que es la previa. Sí, ¿dónde está? Que pase la previa. Calmó, calmó. Aquí viene la previa. ¿Y qué guay jugáis, Lolo, no? Qué guay, Juan. Qué guay, no, güey. Gracias, gracias. Gracias. Estaríamos aquí toda la semana porque la previa es eterna. ¿Ustedes creen que tenemos pauta? ¿Tenemos temas que han pasado en la semana? ¿Creen que tenemos preguntas? Ni una wea, hermano. Solo tenemos pauta. Solo tenemos previa, algo. No, pero estamos en la previa, pero yo tengo una pregunta para Lili. Lili, querida.
Dime. ¿Qué weá juega LOL o no? ¿Qué weá? Yo no. Yo no, porque soy nada en este mundo y estoy aprendiendo a ver otros jueguitos. ¿Querés que te enseñe a jugar el LOL? Vos, yo, unas toxiqueadas, no. Acá nomás. El no, Mesa no, no, de morirse. No, sí. No. A ver. ¿Quiere? ¿Quiere? Ay, no. Ay, no, vamos a los 20k. El narco. 800 bits, boludo. Son $200 de un solo conche su madre. Sí, tiene problemas. Me gusta eso de que la Lili viene de otro mundo, pero se adaptó el chileno al tiro, ya se adaptó ya a una chilena. Me gusta porque es bandía. Me gusta porque es bandía. Me hechizó, perro culiao. Me gusta y porque es bandía. Por favor, Lili. Es que el Quinlan me andaba enseñando palabras por privado. ¿Qué te enseñó? ¿Dónde te voy a pasar un muñeco y vos me vas a decir dónde te tocó el Quinlan. Si ¿sí? Le tiro un cano salido. Muchas gracias, Dax, por lo cierto. Gracias, Dax. Por favor, creo que este es un buen momento para que elijas a un panelista radiofuna y le digas que te gusta porque es bandía. Creo que es el momento indicado. Ha llegado el momento con 25 minutos. Es una buena racha. Por favor, pique. Choose your character. Tú. ¿Yo? ¿Quién es tú? ¿Yo? ¿Yo? Mazer, creo que te está mirando a vos. No sí, sé Mazer, si a ti no. A ver, Fran. Espera, ¿qué? Tenés los nombres, tenés la lista, yo te pasé la lista de nombres. Te pasé Horny, Bigotón Puto, puto ese, que no la pone. Tiene para elegir, ¿eh? Perro. Puedes agarrar al cure papaya. Ay, no me gusta este tan cerca. El puto ese que no la pone podría ser cualquiera. Puedes elegir que más te guste. A Fluffy. Porque me gusta el nombre Fluffy. Ah, ¿y por qué le hizo Fluffy cogiéndote la VTuber de vuelta? ¡Volví a matar en racha, conche tú! Dígame, Lili. ¿Qué debía decir? ¿Por qué te gusta derecha... Fluffy? Porque se llama Fluffy y me da la sensación de que es peludito. ¡No! Además de eso, sí, está seguro que es peludito. Yo le digo peludito. Pero eso no. Ya sabemos cómo le gusta, tomando nota. No afeitarse en 6 meses. La imagen hecho. Que está en el stream, a la derecha. Sí, arriba a la derecha está el stream, dale. Arriba a la izquierda. Izquierda. De hecho, también puede ser. Lo voy a pasar por privado. Igual no se ve una chota, Sofía. Porque, ¡ay! ¡Qué mal! Nos están comentando mucho y nos están llegando muchos follow. Cabros, ¿qué les dije de participar? Malos, nunca más. Y no se le ocurra darnos plata, prohibido. Prohibido, no. Ahí te Fluffy. Mandé el script, querida. Por okay. Favor, Fluffy, diga su ¿puedes línea? Bajar la imagen un poquito? ¿Qué? Que no se lo olvide. Tu línea es... Por eso okay. Me apunté porque el un día. ¿Cómo lo practicamos? Ok. Por eso me gusta porque eres bandía. Lili. ¿Y qué voy a jugar al LOL, no? ¡Hermoso! Hijo de puta, Carlos, justo la... pusiste en la rola del cabullo. ¿Qué próximo, la me pueden sacar al ambiente, señor hermano, aceite de acá, boludo. Pero si ya estamos fuerte en la VTuber, boludo. Cierren el orto. Fuera, weón, que igual que haces. Que está viniendo papá y pilla, chabón, la concha de mi madre. ¿Dónde tengo aceite? ¿Querés una sopa y pilla, guacha? ¿Con qué las comes? ¿Con tomate, con azúcar, con esta? ¿Con manjar, con chorito? ¡Eso es solo humita, weón! ¡Bueno, no, mismo! ¡No sé! ¿Qué clase de enfermo culiado come sopa y pillas con tomate, weón? Yo quiero un pan con pescado donde el tío aceite. ¿Tiene retención de líquido el tío aceite? ¿Qué onda? Está raro de hoy, ¿eh? Está fuerte tu fumando, boludo. Te juntó con Nori, chabón. Te enseñaron lo que eran los Malboro también. Perdón, es que me estreñí. Aquí Malgón. Ya desde ahora, Lili, te presento el harem que tengo. Mira, está la Nimo, está la... No, la Sui no. Está la Umi, está la Mei. La Mei no es de esa partida de LOL, pero vaya a caer bien dentro de todo lo que es el harem. Sí, estás ahí en ese grupo de toda nuestra polola. Vos sos una más. ¿Nuestras? Pero sos especial. Solo faltan 500. Nuestras. Me la gran mía. Gracias, Diego, por los bits. Yo soy especial, ¿eso quiere decir que les puedo robar su oro? Depende. Pero está duplicando. Que tenemos oro. Sí, ¿verdad? A ver, señora, es como un duende entienda. A la inversa. El duende te da el oro, vos. Le voy a hacer unas clases de historia, señorita Lili.
Cuando éramos unos indios, llegaron los españoles, se llevaron todo nuestro oro y dijimos, nunca más vamos a confiar en los españoles. Y ya están todos los cabros chicos viendo los videos de Minecraft que hacen, así que salió mal el plan. Sí, salió como el plan. Y por eso soy xenófobo. Te quiero avisar que el Diegote llegó a los 20.000. Llegó a los 20.000, boludo. ¿Qué es eso? ¡Lo puedes contar! Muchas gracias. A ver, quiero ver eso, quiero ver eso. Quiero informarles que absolutamente todo el dinero que ha sido recaudado en este capítulo, como Lili está como invitada, ella no va a recibir ni un solo centavo de ella. Así que, por favor, sigan donando para apoyarla. ¡Ayuda, chicos! ¡Me tienen secuestrada! ¡Shh! ¡Cállate, niña! ¡Está ocupado! ¡Al otro lado! ¡Está ocupado! ¡El pan con pescado me dejó mal! ¡Ayuda! No, está ocupado. A ver, mucho aceite, poco tío. Si cambiáramos el letrero de afuera, weón, y dejara de decir baño, igual dejarían de preguntar. Puede ser, ¿eh? Sería un punto importante. Gracias, Diego, por además regalar suscripción. Mejor, weón. Son la aurora boreal. Está satisfecho con ser el que mayor tiene visionado, boludo. Ahora también quiere ser. Hay un saludo a las 216 personas que tenemos acá en el chat, a todos que se han integrado, bienvenidos. Sí, sí. ¿Saben qué? Si todos ustedes le dieran follow a este canal de Twitch que no sé quién es. ¿Vos la conocés a esa, Lili? A mí me cae mal, a vos también, ¿no? Sí, ¿hace por suscripción? Sí. Diegote. Con los ojos de diferente color, pareciera que lo hubieran pegado en uno. Sí, viste, imagínate tener, ¿cómo se dice? Homosexualidad, eso, en los ojos, no sé, ¿cómo es? Homocromia, eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? Esa mierda. Me gusta sus boobies. Sí, a mí también, están para hacerlo más. Me gustan las boobies. Profundo. Me gusta cuando... Me salió poeta. Agarra la corneta. Oda a la corneta. ¿La corneta que usan en los cumpleaños? Sí, esa misma. No te había dicho. No te había dicho, Lili, pero ya el cumpleaños del Mazer. ¡Oh my god! ¿Le puedes cantar el cumpleaños, por favor? Ok. ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya! ¡Cumpleaños, Mazer! ¡Mazer sets! ¡Mazer! ¿Ya prometiste el sexo? ¡Ven acá! ¡Sí! ¡No! ¡No, señor Mazer! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dije que era mi cumpleaños! Esta es la parte en la que le pasamos la torta, pero Lili se sentó en el pastel, así que me da la plancha de decirte. ¿Será? ¿Por qué? ¿Aquí te va a ver? ¿No era más que la nalga? Entonces, y ahí se va la Lili, boludo, y yo digo, ¡no, es mi cumpleaños! Entonces, ¿todos ustedes tocaron la corneta en el cumpleaños del Mazer? Sí, me quiero tocar la corneta. Tocamos la corneta del Mazer, por favor. Ese fue el regalo. ¿Tradición? A mí se me encanta. ¿Tienes una fábrica de cornetas? Tengo una fábrica de cornetas. Sí. Ahora sí, menos mal que habló, estás hablando él. Sé que te gusta mucho, boludo, pero te dije que no la traigas, que distrae. Perdón, a veces se pone un poco loca. Ahí la guardo. Vale, les mentí, Hoy no es el cumpleaños del Mazer, pero sí es un día muy, muy, muy importante. Creo que todos sabemos lo que estamos hablando. Sí, es el día muy importante. Hoy es la pelea de Josh contra Josh el de Drake y Josh. Ganó un cabrón chico, weón. Y sí, ganó el pequeño Josh, fue buenísimo eso. Él se quedó con el nombre, los demás que se tuvieron que poner Roberto, nombre culio malo. Nombre de mierda, boludo, Carlos, chabón, ay, no. Imagina, horrible, bueno, de Carlos. Malo, bueno. Todos los güeyes se pusieron Roberto. Entonces, el próximo. Uy, Carlos. Y como todos se pusieron Roberto, tienen que pelearse ahora por el nombre también, pues. Sí. Para el 24 del 4 de 2022. No, espera. Gané más respeto primero. Y segundo, 24 de abril. No, ahora era otra cosa, era el día de. Era el día de violar, ¿verdad? Mira qué buen tema para hablar con la familia. ¿Te gusta violar, Lili? Violar, eso, porque hiciste cuando llegaste al estudio, porque llegaste en una escoba y violaste por el aire y te pegaste una vuelta y así, te gustó explotar.
No, no, esa cosa que hacen las brujas. Sí, eso que hacen las brujas, las brujas salen a la calle a violar. Me encantaría aprender a violar bien. ¿Me podrían enseñar a violar si tú lo hiciste súper bien? Acaba de decir que quiero aprender a hacerlo bien. Me quiero aprender. Ya, después practicamos. Después del programa. En el estudio practicamos lo de la violación. ¿Qué ganas de meter tu video de Fire Emblem, Fluffy? Porque eso tiene tremenda continuidad, chavo. No puede ser. La segunda parte se viene ahora. 10 años después se hizo. 10 años de hijo de puta. Lo mismo chiste, boludo. Lo mismo chiste. Espérate. Los mismos chistes. Este es un show sobre nada. ¿Cómo termina? Mira. Un saludo al platero. Bueno, vamos a sacar el clásico. Ay, es igual al flashero XD. Ya está, listo. Ay, hijo de puta. Dile, ¿qué chistes hacías vos hace 10 años? A ver, es que yo hace 10 años. Yo estaba en mi otro mundo. Y no existía ese tipo. ¿Qué chistes hacías ahí? Estaba violando en otro mundo. En tu mundo. ¿Y con qué se ríen? No sé, con solamente las aventuras y las estupideces que pasan. Yo una vez, en mis aventuras, apuñalé a un compañero y me dio mucha risa. Eso es chistoso. Culiao, vos me pegas una terrible hardcore. Ahora se la voy bien, boludo. ¿Eh? Entonces el chiste de... Entonces le dije que tenía sida. Él literalmente es eso. A ver, yo planeaba preguntarte cómo llegaste a parar a Chile, pero con esa historia ya entendí, ya si no es magia, es karma el hecho de que se adaptó como si nada, por hermano. Sí. Aquí es donde de verdad pertenece. A ver, yo estaba creando pociones porque yo me dedico a hacer alquimia en mi otro mundo. Y cuando cacho, puñal, la gente pociones... ya se droga, weón, listo. Sí, yo, Mr. White. Y cuando estaba creando las pociones porque quería encontrar alguna forma de poder hacer mis magias más fuertes, se me cayó un paté de uva en la poción y creó un portal mágico así interdimensional y de pia pia y destrozó todo y me tragó el agujero y llegué acá a Chile. O sea, tu historia es como un fanfic de Breaking Bad con Rick and Morty. ¿Cuándo entra Jesse y yo? ¿Pero dijiste paté de uva? Eso me pareció lo más raro de esa historia. Sí, ¿verdad? sí, ahora estoy digiriendo con esto. Dijiste paté de uva, igual rico, ¿eh? Me voy a ganar una marraqueta con paté de uva. Y si está añejo, mal, te cura. Boluda. Buenísimo. ¿Cómo le decís al pan batido? El pan de los hermanos Marraquet. Y se acabó la wea. Terrible Marraquet, pan batido, señores, boludo. Pero si tú no batí el pan es sólido. Ahí está la wea, te la voy a comer. ¡Pan te bate a ti, weón! A mí me enseñaron que se le dice el pan de poto porque parece potito. Sí, parece un potito, ¿eh? Yo lo voy a decir así. Espera, entonces me está diciendo que el pan de concha. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, mamá, no compres pan de concha! ¿Podemos tener de consenso entonces decirle marraculo? Marraculo, marraculo. Espera un momento. Entonces, ¿qué pasa con el pan copi, güey? ¡El pan coliso! Siguiente cuadro, un panadero poniendo el paquete así como molde. No sé, rete igual, güey. Sí, ¡ay! ¿Cómo le dicen ustedes allá al pan? A ver, el pan che. Listo. Mira, te a explico. Ver, acá el pan es muy simple. Existe el pan. Existe el pan. Y existe el pan. Y la baguette, y el mejor de todos, el PBT. Ustedes son muy raros, no, para. Muy no, para. Yo conozco los miñones, la marraqueta. Sí, los tengo en las manos. No, acá no hay marraqueta, ¿qué decís? Acá no hay marraqueta. No, pará, boludo, si vos vas a una panadería y le decís marraqueta, la gente por lo menos te entiende un poco. Sí, la marraqueta no tenemos. Hasta en Argentina le dicen marraqueta y aquí lo huele. Pero pará. Pero sí, pan batido, weón. Es que también se puede llamarle pan batido. Y después también pan flauta. No sé, boludo, 20.000. Ah, pero vos sabés que te entiende, pero no sabés lo que es. Así yo también me hago el piola, boludo. ¿Qué es una marraqueta acá? Bueno, a ver. Pan flauta nomás acá me la cachan. Primero, Lili, en tu mundo, ¿comen pan? Me dice que no y nos vamos a la mierda, no vamos a comercial, ¿eh? Sí, ya, menos mal. Bien, menos mal, menos mal. ¿Y cómo le dicen al pan? ¿Pan batido? ¿Marraqueta? ¿O cómo era ese? ¿Pan de ojete? Ese otro. ¿Pan concha? ¿Pan de ojete? ¿Pan de huevo?
pan de ojete se dice. Ay, no, el pan de huevo. Solo pan. Un huevo. Ah. Solo pan. Solo pan. ¿Estás segura que no viste en Argentina en lugar de un lugar mágico? Pero sí, pero, boluda. Pero con M al final, pam. 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 Ah, estoy comiendo pam. Pam. Ah. Dijiste lo vende un pam. Perro. Lo vende un chide. ¿Que el perro te hace pam también? ¿Quieres pam? Pam. Ah, y el huevo es con W, ahora entiendo. ¿Bien me está a comprar pam? Oh, pam, sí. Pam. Ay, boluda, por eso se fue a Chile. Escriben como el orto, te apuñalan. Es igual a Chile donde ella vivía, boludo. Está donde pertenece. La corte de le hicieron el lugar de Chem. El pam sí, lo acompañan Chem en cada solo. Comida en mi otro mundo. ¿Con qué se comen el pam? Orto, ¿no es que se lo comen solo? El pam. No, hablan en otros idiomas. Bueno, allá también hay humanos. Pero como hay diferentes razas, por lo general siempre es como que... tienes que acostumbrarte a estar en las aldeas que corresponden. Pues se podría decir que si vas a una a uno de lado de los elfos, sí hablan mal, porque no se le entiende mucho. ¿Estás segura que usted es racista? ¿Son racistas entre sus esa la raza que coexisten ahí? Sí. Depende, porque si hay elfos que sí son racistas. Mister, ¿cómo te lo explico? Son Chile, son el equivalente de los putos alemanes nazis. Es del mundo de fantasía. Yo pensé que ya, eran pues los chinos no somos prusianos. No, o sea, ¿no tienen alma? ¿O están muy calientes? También. Lodo. Sí. A ver, esta pregunta es importante. Algo, en tu mundo, ¿los elfos cuánto miden? Los elfos suelen ser muy altos. Miden como mínimo unos 70. A medida que van creciendo, pueden medir un poquito más. Cuando son jovencitos, o sea, jóvenes como de 100 años. Suelen medir un poquito menos. Como mi ya papá. Pero ya suelen crecer un poquito más. Pero espera, son muy altos. Y sobre todo las mujeres elfas son demasiado delgadas y no tienen mucha masa corporal porque se dedican a cosas más ligeras. Ah, como gordofobia. Tienes que meterle la espalda. Gordofobia. Te iba a decir que. Hay elfos entonces con más de 100 años que son relativamente jóvenes. ¿Tú eres una elfa o una humana? ¿Una bruja buena o bruja mala? Yo soy una semi-elfa. Siempre amarilla al final. Ok, ¿y quién se culió al elfo? ¿Tu vieja o tu viejo? ¿Qué? ¿Culiar? Cuando dos personas se quieren mucho, pero mucho. Sí, a ver, explica mucho ahí. A ver, miren. Por lo que yo sé, mi mamá es humana, mi mamá es humana, mi padre es elfo, y ella me dijo que cuando me tuvieron, fueron al bosque de los elfos, entre los elfos y los humanos, y en el centro criaron una flor, y de ahí luego, bendiciendo la flor, mi mami estuvo embarazada de mí. A ver, déjame decirte al tiro que esa historia es pura bulche. Sí, tu papá le metió el paté de uva a tu mamá. Borracha, weón. Y ahí saliste. El paté de uva. A ver, ¿eso no, quiere decir no, que no, le cocinó rico? Sí, muy rico, le encantó. La parte de la flor es real, pero después cuando estuvo lista la flor, la agarraron, se hicieron un caño, se fumaron, hicieron ¡pa, pa, pa, pa! Y después llegó la semilla y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y dijo, bueno, se la tiro por correo postal después. Ya llegaste en la puerta lo y te pusieron en un horno. Lo que pasa es que lo de la flor es verdad, porque así se hacen los hijos. Pasa que cuando mamá y papá se quieren mucho, papá le regala una semilla a mamá y se la mete adentro. Y la empuja con la verga. Y así. A puro chulazo limpio, ta, ta, pum, 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 hasta que nace. Mi papá no quería a mi mamá, porque era de esto, era un alto elfo que odiaba las otras razas. Y solamente se metió con mamá porque tenía buen físico. Tremendo, me cayó en tu papá. ¡Bravo! ¡Concha tu madre! ¡Muchas gracias, Diego! ¡Qué común, boluda! Grande el Diego que sigue. Mira, este bueno da. Mira. Me hizo cagar el botón de celebración, así que voy a tener que cambiarlo por otro. Gracias. Mierda ahora. Bueno, y así fue como llegaste al mundo, Lili. Te gustó la clase, tú eras una semillita que llegó al horno de mamá y la semillita dijo, qué wea, jugáis Lolo, ¿no? Y pum, pam, pam, y saliste. Pim, pam, pim, pam, pum. Lili, haceme un favor, escribí en el chat.
No voy a hacer nada. Escribo. Ah. Escriba en el chat. Ponga algo lindo, algo kawaii. Eso. Llegó el papá de Lily y dijo, mira cómo está ese tirapedo, papá. Te voy a hacerle pim pam pam pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam. Como el gato Tony. Se tira feo. Se tira feo. Se tira feo. Ve algo muy malo en el chat. Una VTuber sin sub, ¿eh? Sí, esa VTuber no tiene sub, ¿eh? ¿Qué onda? Está desnuda prácticamente. ¿Le pueden poner ropa, por Ay, favor? Ay, qué rico. Gracias. No, ves que se queda así. O sea, acá la gente me está pidiendo que vuelva un clásico que hace mucho no lo mostrábamos. ¿Vos lo tenés el XD por ahí? Para que lo... No, no, eso nunca vi. Pon el XD. Para estrenar el nuevo sonido, weón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Para tener los A ver, es estoy importante listo. Que te aquí viene, Lili, usted mire para otro lado, ¿ya? Sí, aquí vos viene, los ojitos, ¿eh? Aquí viene, se está tomando la micro, el ánimo, viene el avión, viene el avión. No es nada. Ahí está. Otra más porque me caen bien. Una más. Bien, increíble. Listo, Lili, ya puedo abrir el ojo, aquí no pasó nada. Sí, ya puede ver, listo, esto. Si sentiste algo húmedo ahí en la mejilla, no fue nada, ¿eh? No, perdón. El labrizo de la noche. ¡Ay, Lili! ¡Muchas gracias por suscribirte! ¡Increíble! ¡Y el Dazzer también! Acá faltaba algo. Cuando se le regalaba una suscripción a la invitada, nosotros generalmente gritábamos algo, pero no me acuerdo. ¿Me pueden iluminar, chat, por favor? Eran dos sí, letras. El orto. No, espera. Eso después. Era Ale y dice... ¿Qué cosa? ¿Cómo era? Ahí, casi. Ya casi lo empiezo a leer, ¿eh? Sí, era ya una casi. X. Era una X. Creo... Y después una E, no, chat por la concha de tu madre, estaba buscando dos letras, weón, para el derecho. Era un número romano. ¿Era una C? ¿XC? No. 10500. X3. ¿10500 qué? Eso era, el XD, por favor, Lili, ¿puedes tirar un XD en el chat? ¡Lili! ¡XD! 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 ¡Un pistol XD! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo, concha tu madre! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Por fin! Ahora sí eres parte de la familia. Sos una de nosotros. Más que una polola, una pana. ¿Una pana es una panera o qué? No, ven que me estoy comunicando con mi hermano. No, no. Esa carnecita. Pana no. Es un bistec que se saca del hígado. Jorge, la persona de otro planeta es otra. Ay, bueno, perdón, yo no sé chileno. No es ni siquiera no? chileno. De hecho, no viene de Chile. ¡Es peruano! El término pana no viene de Chile, fue adoptado por... la inmigración. ¡Ay, no! ¿No era de Colombia, boludo? ¿O venezolano? No me acuerdo. Sé que es de Centroamérica, pero sí, específicamente... La inmigración acá cada vez peor. Pana. Primero nos invadieron los peruanos, después los haitianos, no, ahora la elfa. ¿Qué estamos hablando? No, los también decían pana. También decían pana. Va, todo el mundo adoptó el pana después de los memes, yo qué sé. Entonces, pero mi queja es, pana. Veneco culiao, ¿cómo no pueden venir a traerme una pizza? La weá está re cerca. Eso lo he dicho. Momento. Vienen a pasar. Sacarme el laburo, son buenos. Radio Funa está patrocinado por Papa John's. Muchas gracias. Pana John's. Pana John's. Por Pana John's. Pana John's. Cualquier cosa nos ahí, no, te vamos boludo, a ir con el descuento en Pedro, Juan y Diego. Como que le estoy financiando la campaña cast. Estoy financiando que vaya y se haga un edit de los Simpsons. Así que yo pago toda la parte. ¡Ah, el Capitán América! A ver, Lili, y en tu mundo, ¿cómo se funcionaba la política? ¿Tenían un rey? ¿La gente votaba? Ojalá que no, nunca funciona eso, es una mentira. Nunca funciona eso, siempre es totalitarismo. Imagínate y democracia. Hay un rey en el mundo y también está la clase alta, o sea, los que serían los nobles. Los que miden más de 1.80, ¿no? Sí, yo
yo conformaba a mi familia parte como de los nobles, más que nada porque mi abuelo era un sacerdote, pero yo no me dediqué tanto a eso como tal, ya que mi abuelo era un mercader, por eso era como de noble, o sea, más que noble. Era sacerdote, era mercader. Pero tu abuelo era sacerdote, no entiendo nada aquí. Era un sacerdote mercader. A ver, él vendía bendiciones. Por 5 lucas te hacía todo lo que querías. Sí, lo que vos quieras, veo. Te hace el baño desde cero, te lo diseña, te cumple los materiales, weón. Te arregla la luz. Te queréis confesar 10 lucas. Si no, te eres infierno, weón. A cada persona como tu abuelo le decimos maestro chasquilla. Son personas de respeto, pueden hacer la guay que se les cante el hoyo. Sí, mi abuelo hacía todo para poder tener un gran dinero. Por lo tanto, mi familia tenía mucho dinero, pero yo más que nada me dedicaba a robarle a las otras personas, porque como crecí rodeada de oro y me gustaba, quería robar el oro a las demás personas. Mi papi, que es mi papi adoptivo, estaba orgulloso de mí, porque también le gusta robar oro. ¿Cuántos padres tuvo? A ver, cada vez estoy pensando que tu familia le equivalen a los judíos. Sí, bueno, de verdad, para vos tiene Chile. Por la cantidad de padres que tiene uno. A ver, yo tengo una pregunta muy seria. A ver. ¿Tus padres tenían una nariz muy grande? Sí, importante. Mi papi sí, porque era un enano. ¿Conocen a los enanos? Bueno, creo que son estos hombres que son de esa raza enano, que tienen la barba larga. Pero miren... Miren, son altos, o sea, se les llama enanos porque son de esta como con textura gruesa. O sea, es como, era gordito, con nariz gordita, grande y barba larga. Era como un osito de peluche. A ver, era mercader, tenía nariz grande, enano, barba larga. Roban oro, apuñalan, no más preguntas. No más preguntas. ¡Oh, no! ¿Qué hijo de puta, sí, tú sabes lo que es, weón. No más preguntas. ¿Qué salía? Dirigía un banco. Mi papi estaba guatón. Estaba guatón, sí, cuando dirigía un banco, hermano. ¡Es guatón! ¿Una gorra o algo? La gente es como tu papá, dejó a Murdoch sin pega. Ay, chicos, para los que no entienden en el chat, porque estoy leyendo de que no entienden. Yo sí fui concebida por un elfo y una humana. El elfo se fue porque no le interesaba yo. De hecho, él me quería asesinar. Pero como. Qué rico, yo también. Sí, que se muere. ¡No! ¿Por qué? Y entonces... Acá hay algo muy hermoso que es la mejor señal de afecto, que es matar a pichulazos. Después te explico ya. Te lo muestro si querés. Típico de Chile. Entonces, mi papi adoptivo, que era un enano, que era amigo de mi familia. Él se quedó con mi familia y cuando yo nací, él era antiguo compañero de aventura de mi papi elfo, entonces me quiso adoptar. Y él me ha criado toda la vida y me ha protegido mucho. Entonces, ¿cuántas familias tuviste? Y me decís papá. ¿Qué? No escuché bien. ¿Te puedo adoptar yo para que me digas papá? Que ya tengo un papi Gómez ahí. ¿Querés tener otro? Tenés cara de poder tener dos. Puedes tener depende. Un papito de azúcar. ¿Tienes mucho oro? ¿Mi papi? Ay, recuerda tengo que yo... este papel amarillo. ¡Oh, oh my god! ¿Me lo das? ¡Eso sí! Pero hay algo que nunca nos podrá quitar. Este trapito. Este trapito. Mi trapito. Oye, esa tarjeta amarilla te la di yo por decir caquita en un stream. Eso no se hace. No, ahora mira. Podemos llegar a un acuerdo. Cada quien te pasa uno de esos papelitos amarillos si a cambio nos presentas a tu mamá. Sí. A cada uno. Es que mi mami se murió. Bueno, eso, no tenía hermana. ¡Mejor todavía! Sí. Bueno. ¿No eres alquimista? Bien frías, como me gusta. ¡Está ocupado! ¡Fuera, hermano! Comí mucho paté de uva. Está medio loco, pero como que hay una disco, ¿no? Hay como luces rojas y azules parpadeando. Sí, es que hoy es el día de violar y la bruja y ahí se hace chiste. ¡No salgan de la calle! Los quiero mucho. Necesitamos las views y las suscripciones. ¡Gracias, Diegote! Esta noche dos cosas aparte de él, mira afuera. Un virus y otro virus. Boludo, le dieron una suba like y ahora Arria va a poder darle el té. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, ¡gracias!
son los únicos sacos de wey que se enojan porque les dan plata, weón. Deberían dar, deberían dar las gracias, weón. Malo, malo, estoy enojado. Lili, putealos. Puto. Eso, gracias. Me se atrevió esta vez, ¿eh? Me asusté un poquito. Atrevió, Como por eso me gustáis, porque ni bandida. Jugó a la segura, me gusta. ¿Una bruja buena o una bruja mala? En fin, se acabó. ¿Para qué reinventar la rueda? Vamos. Increíble. No, eso no es que ya sabes. Mister, se nota que te vive en Chile, boludo. Le falta comerse un hand roll a Luca. Mister Mason, sácale esa mierda, Mister, rápido. Mis amigos no está aprendido. Dicen... Arria no estará aprendido durante mucho tiempo. Mis amigos me dijeron que no me comiera hand roll a Luca porque me iba a dar cagadera. ¿Quién te dijo eso? Son mentiras. No hay nada más rico que los hand roll de Luca. No hay nada más rico que la cagadera. Gracias, el Diego. Te siento que el Diego está en el chat con los pibes diciendo, bueno, ¿quién quiere subte los regalos? Porque me parece que está haciendo eso, ¿eh? Aprovechen, gente, botos, aprovechen. No se vayan sin estar suscritos. Está comprando los votos, boludo. Cuando tengamos las elecciones presidenciales van a ver el pibe. ¡Ay! Ya mañana va a haber el meme de... Hoy falta Radio Funa. Los hijos de remil puta. Ayer el Diego estuvo regalando suscripción. Y lo está haciendo, mira al Curupopet. Antes de iniciar la sección de entrevista, te voy a hacer una pregunta que todo el chat te ha hecho, Lili. Y esto voy a quitar la música porque esto es muy importante. Sí. Acá ahora. Lili, aquí y ahora, ¿eres una bruja buena o una bruja mala? No me dedico a hacer magia negra como tal. Se podría decir que soy una bruja buena, pero también soy una ladrona, por lo que podría ser. Sí. Soy una bruja buena, pero soy una niña mala, jiji. ¡Saque la alfombra, saque la alfombra! ¡No, muy tarde! ¿Estás implicando que la magia negra es mala porque es negra? Bruja mala. No, porque se requieren de sacrificios para poder hacer la magia negra, chicos. ¿Cómo? ¿Sacrificar qué cosa? Otros humanos... Hacer sacrificio de uno mismo con sangre para poder... Es como maldiciones. Pero podía... ¿Tiene una cuota gratis de magia negra? ¿Puede invocar una sucubo con magia negra? Porque lo hemos intentado como por 10 episodios y siempre nos salen VTubers nomás. No sé qué es esto, lo hacemos todo mal. Sí, no, la puta madre. La otra vez sale un gato. No se puede porque en mi mundo ya existen. ¿Y no te podéis traer una para acá? Por tren, algo así. Que se venga llorando por acá. Es que mi papi me dice que me aleje la sucubo porque te quita la vitalidad. Te roba, sí, es la genial. Vitalidad. No me quiso decir cómo. Sí, eso queremos. Eso mismo es lo que quiero, es que tengo mucha vitalidad y tiene que salir de alguna manera. Si quieren, un día nos juntamos, abro un portal mágico y los llevo a mi mundo. Pero tienen que ir bien preparados, chicos. Preparados para morir. Ah, yo tengo protección. El verde me regala unas cartas. Yo ya estoy muerto, démosle. Realmente, como ese día que fuiste a donar sangre, ¿eh? Te quiero inmaculado. Ah, sí, ven inmaculado. Jamás corrompido. Bueno, la música era lo inmaculado. No era inculiado. No era inculiable. Me voy a tener que hacer parecido, no sé, no leí el libro. Tengo una consulta para la invitada. Que ya es algo más científico. No sé si puedo ir a responder algo científico. A ver. Me acabas de decir entonces que las brujas utilizan sacrificio humano o sangre propia para hacer magia negra. Sí, son como especies. ¿Tú has empezado a menstruar ya? Esto es relevante. ¿Qué? ¿Menstruar? ¡Voy a flemotir esa mierda! ¿Qué es menstruar? Ah, no, entonces no ha empezado, mira. Habla pues con quien sea que te esté cuidando. Y cuando empieces, o cuando te diga que chucha es menstruar, te aconsejo que lo guardes en frasco. Guárdalo, almacénalo. Y eso lo empezáis a vender. Te van a dar muchas cosas brillantes por ello. Si no te las dan los demás, te las daré yo. Ok, a mí, de hecho, hay otra cosa que me gustaría que me gustaría aprender a hacer, que es mi sueño. Que es hacer pis en una botella. Me enseñan. ¿Pisa? Pizzas en una botella, pizza. Complicado. Sí. Como una pizza cono, ¿no? Es muy grande la pizza, no puede caer en una botella. Quiero hacer pizza en una botella, no pizza. Por eso, podía ser pizza. Pizza en una caja, sí. Pizza en un plato, pero pizza en una botella, no, te recomiendo un plato yo. Es complicado, sí, eso suena muy complicado, guacha. Tendrías que ir por algo más sencillo, como no sé, ser VTuber famosa. No es muy complicado. ¿Tú ya eres una VTuber famosa?
Sí, lo que quiera, compañero. A ver. A ver, dime, Oni-chan. Bueno, esto se puso muy caliente de pronto, pero. Querida. Ya empezó el roleplay tan temprano. Sí, sí. Asterisco. Le dice Oni-chan. Asterisco. Sí. Ahora te toca a vos responder. Vamos. ¡Oni-chan! ¡Oh, qué rico! Tampoco rara, ¿eh? La respeta. Si te veo, te respeto, boluda. A vos, dije, ven. Donde pongo el ojo, pongo el respeto, la puta madre. Me dicen el deconstruido del oeste. No. Diego, ya está, amigo. Pará de regalar suscripciones. Ya está. No, mejor da dólares. Es más directo en la comisión. Faltan 21. No, 22 para superar a Level Dark Shack. Sí, te va por todo. Tranquilo. Tiene el oro en todo, boludo. ¿Quieren que le diga algo a Diego, chicón? Sí, sí, por favor, ya que estamos. Decirle que le te gusta porque Lima. Diego, te está diciendo que pare la VTuber. Mira esos ojitos. Mira esos ojitos. Mira, con epilepsia, ver, creo. No sé qué. Está diciendo que pares. Pero a ver, tú conocías a las mujeres y con ese comentario nos vamos a una pausa. Espero que se lo ¡feliz día! Ahora la Lili les va a bailar. Baila, Lili. Ay. Eso, ahí está. Sí, sí, eso, el pasito tuntun. Vamos a una breve pausa comerciales y cuando volvamos, ahora sí, la entrevista oficial a la Lili. Cabros, por favor, necesitamos preguntas, escriba. ¡Ya volvemos! No, sí, ahí te viene la pregunta. Por favor, escriba preguntas en el chat, puta madre. ¡Ahí viene! Ahora sí, ¡cabrón! ¡Meiser! ¡Hola! Sí, ya empiezo. ¡Meiser! Bueno, ¿qué? Di algo. Algo. Te quiero mucho. Bueno, Lili, yo también. Como técnicamente son mayor de edad en este mundo y eso, ¿queréis prolear? Chao, amigo. ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Una polola para el Meiser! ¡Por favor, ya van dos semanas! Ustedes me dijeron que ahora somos No, panas. Salí acá, Jorni, vos estuviste ya la... Sí, Ane. Umi, sí, esa. Mira, perdiste una palabra, pero ganaste una amiga, weón. Sí. Sí, no ganaste nada, y la gente es triste. Otra vez. No, amigos, con privilegio. Meiser. Podemos ser mejores amigos. ¡Basta, por favor, señora! ¡Me patearon el cielo, ese pobre alma! ¡Me dolió hasta a mí! ¡No, por favor! ¡Ya no es divertido, no! ¿Y ahora qué voy a hacer con esta torta que dice felicidades por entregar el ojete? ¿Qué hago con esto, no? ¡Puta que me parió, chabón! La comemos igual, una torta no se desperdicia, chicos. No, guacha, vos hoy te vas a sentar en la torta. A ver... Meiser, míralo así. No ganaste una bolola, pero ganaste una puta. La wea puras desgracias. Mira, Meiser, tranquilo. Recuerda lo que diría el curapico. ¡Te veis súper rico! Así que no hay ningún problema, hermano. Y Meiser, acordate de lo que diría Leonio. Por esto me gustáis porque ni bandida. Leonio. Ay, los quiero mucho, chicos, son los mejores amigos que he tenido. De hablar de tu mejor amigo, la Lili. Che, Lili, ¿te gusta el anime? Sí. A nosotros también. Sí, siguiente pregunta. Siguiente tema. Lili, la entrevista. ¿Cómo fue esto de ser VTuber? Mira, como yo llegué a este mundo, yo no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas aquí. Entonces me decidí ser VTuber para ver si conocía más gente y hacer difusión de mí, para ver si alguien me podía ayudar a hacer portales para volver a mi otro mundo. Entonces así conocí muchas personitas, pero aún así yo seguí experimentando. Porque cuando hice el portal en mi otro mundo, me vine con todos los materiales para acá porque estaba creando los portales y simplemente el agujero me arrastró hacia acá. Entonces quería que más gente me viera para ayudarme a llegar. Pero aprendí al final a hacer portal a mi otro mundo y de vuelta.
Y por eso me hice VTuber, para ver si alguien me puede ayudar, pero ya que estoy aquí, me encariñé con toda la gentecita. Pero no, no entiendo, ¿vos nada, querés entonces salir de un lugar tan bueno como Chile? No. ¿Vos querías irte de ese lugar que es literalmente un cenicero con la torre de Sauron vigilándolos? Eso es Santiago. ¡Santiago, Chile! ¡Santiago, Chile! ¡Con Chile! ¡Santiago, Chile! Chile, lo que dije. A ver, mira, yo te puedo decir que en Chile hay gente de mierda, hablan como el culo, el subte está lleno todo el día, pero tienen pingüinos Marinela. Sí. Es cierto. No te podés ir de un lugar que tiene pingüinos Marinela. Mataría por tener pingüinos Marinela. Y el Marinela. Chocapic, recuerda, el Chocapic era tan bueno que el gobierno lo quitó. Ah, y subieron al perro, claro, también, fue horrible. Lo mataron en vivo, le quitaron el azúcar, pusieron esa guay de la stevia, fue muy traumático. No. Es no. Lo asociaron como último caso, le hicieron un Nisman. Ah, sí, este stream está patrocinado por la hegemonía Chile China. Vamos, Lili, dilo muy rápido. Chile China, Chile China, Chile China, Chile China. Es una pizza eso, abajo, no es una pizza. Es una pizza. Es una pizza rara, no va. Gracias, que si no nos matan ahí por no respetar la hegemonía. Che, saca la previa, que ya no estamos en previa. Algo, algo, jueguen Genshin Impact, algo así. ¡Para previa! ¡Para previa! Mira, mira, se nos coló mi perro. ¡Para previa! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, ¡Pobrecita! ¡Que bueno! ¡Te vas a mierda! Bueno, ya, ya, ya. No se merece tanto bullying la previa. Y a ver. Dice que el metro está lleno como si fuera algo malo, cuando eso fue bueno, porque siempre podéis tocar gente. Humite extraño. Humite extraño. Hablando de tocar gente y que nos ven 194 personas. Muy poco. ¿Sabes lo que hoy estaba hablando a la mañana con el Hunter? Qué ojete que tiene esa habitud. No, ese no era el tema. Ah, que estoy haciendo yo las imágenes y me encuentro con el dilema de que no tengo fanarts individuales de los panelistas de Radio Funa. ¿No les parece eso un problema, boludo? ¿Cuánto te pagaron para decir eso? Porque tú eres el único que no tiene problema con eso. Que no haya fanarts de los panelistas individuales. ¡Qué problema! De verdad, los artistas no entienden. A ver. Aún tengo el mate con sangre. Silencio. Oh, espera, la cagué. Decimos, tenemos mucha sobrecarga. Mucha gente dibuja al Horny, no dibuja al resto. Llega la Ed. Hola, chicos, dibujé tres veces al Horny. Ay, ¿por qué se enojaron? Vos estás celoso, ven, porque yo le gusto, porque soy bandida. Ya te dije anoche que sí. El Fluffy culo. Buenísimo el Fluffy culón. Te juro que ahora me apena triste no jugar a un LOL. A veces pienso que el Diego se saca la mierda trabajando, está con su oficina, en la oficina donde sea que trabaje este culiado con la ametralladora porque es narcotraficante. Y el weón está esforzándose, weón, le corre la gota con su mascarilla culiada, con cueva para respirar. Pero luego cuando está en su peor momento, cuando está agotado, no tiene más energía para continuar con su rutina, tiene en su gargantilla un retrato, lo abre y sale un monito. Un monito que dice Radio Funa. Hazlo por y luego lo cierra, mira el horizonte y dice, por ustedes, chicos. Y aquí está poniendo todo su sueldo, weón, de verdad. Por favor, salva comida para comer, por lo menos, weón. Salva comida, weón. Salva plata para comer, weón. Por favor, denle una suba al parche. Trabajo de mierda que tiene el Diegote. Imagínate, estoy haciendo metanfetamina en el laboratorio y llega el Perkin. Diegote, soy Jesse Joy, bitch. A ver, Nightcore. Eso me olvidé, boludo, que por favor la diga eso. Y que el traficante corre. Lili, ¿podrías decirme al oído, por favor, soy Jesse Joy? Ay. Al oído, susurre. Soy Jesse Joy. ¡Oh! Lili. Corre, corazón. Pero la pregunta acá es, Lili, ¿quién te dio permiso que te pongas ese gorro? Sí. Sí, sáqueselo. Fuera, fuera gorro. Pues sáquese el gorro. Sáquese el gorro, mierda. Lucán, se está portando mal. No, 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 no
Liu Kang, por favor. Guardia avanzado al pasillo 5. Mario, mira, te voy a sacar a Fox, Que no, que se viene, dale, trae el burro. Ah, no, a despertar más encima la coche de su madre. No, mételo justo en italiano. ¡Ay, está en chino! Mira, me voy a sacar el gorro, pero no porque tú me lo dices, porque yo quiero. ¡Vaca! ¿Te sacaste el gorro, por favor, hermosa? Está enojada, está limpiando la pieza porque alguien se lo dijo. Mira, el anime enseñó que no puede estar enojada menos que infle las mejillas, así que está puro guayando, está blufeando. Sí, que está blufeando. ¡Ah! Me dijeron acá, Lily, me informan por interno en el radiófono que vos tenés un truquito con tus ojos, ¿puede ser? Sí. No, yo espero la boca. ¿Puede ser? No, es el de al lado, yo soy Roberto. Horny. A ver, subo un poquito, que me da paja mover a los 6 hueones para abajo. Sube un poquito, ¿verdad? Che, creo que ya podés sacar al Obi-Wan Kenobi y podrías poner al Leolio del lado izquierdo. Me parece. El chat se merece al Leolio. Se merece ser. Pero vamos, chicas. A ver, por favor, Lili, ¿podés hacer ese truquito con tus ojos hermosos? Elegir a otro panelista y decirle que te gusta porque iban 10. A ver, vamos a ver. Voy a elegir. Cuando cambie los ojos. ¡Primero los ojos! ¡Ah! ¡No, esto no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ay, cuando conoce un admin de Discord. ¡Ay, cuando conoce un mod de VTuber! Imagínese ser mod de VTuber. Mi cara cuando. No me vas a sacar esa imagen, por favor. Pon el cangrejo. Pon el don cangrejo, por favor. Mi cara cuando vos de VTubers. Imagínate sentirte en muchas verdad. Gracias, ahí está. Eso, para todos los mods de VTubers. Allá afuera. Ahí queremos. Miren, para todos los que se quejaban de que no estaba el profe y los fanarts. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. ¡Oh! Acabo de verle. ¡Nuevamente, weón! Ahí estoy, Gary. Finalmente famoso, weón. Gente, las redes están abajo en los paneles. En redes. Todas las redes sociales están. Igual tenemos que tener. Le vamos a tener que ponerle eso al mod. De hecho, lo voy a poner acá en To do list. Darle huevos en la pera. Lily, check. Poner barra redes. Listo. Por favor, continúa, Lily. Ay. Voy a elegir a. Ah, ay, no se escuchó, así que entenderé que me dice a mí. Veniste a mí, perro culiao, salí acá, hijo de puta. Es mía la victoria. A ver, por favor, el floficulo se queda con la invitada. Ya quedamos ya. Ay, boludo, con ese culazo no te puedo decir socia, te tengo que decir patrona. Bien, como lo ensayamos. Mom. Bueno, cuando quieras, Lili. Es tu momento. Este es el momento en donde tenés 206 personas que están esperando a tu gran performance. Y si la cagás, vas a ser recordada durante toda la vida por ellos como la VTuber que la cagó. Conociste no solo a un streamer de polémica, también un admin de Discord. Estás enamoradísima. Sí, enamoradísima. Estás con todo. Tipo, es como, wow, en serio, vos fuiste el que hizo 3 videos de Arria seguidos. Sí, nena, soy yo. ¿Y qué le vas a decir ahora? Ranqueo en el LOL y juego competitivo de Smash. Ok. Por eso me gustáis. Porque iban día. Así que ser mod de VTuber sí sirve. Sí, me puedo culiar a la VTuber si soy su mod. No puedo agrandar más la imagen, por favor, detente. No puedo agrandar más esta imagen, ya para. Imagínate sentir apego, mucho apego emocional para la VTuber que estás moderando, boludo. No puede ser así de gil. Chicos.
Dígame, Linda. ¿Qué? ¿Están cordialmente invitados? Bueno, no. Están cordialmente obligados. Bueno, no están invitados, voy a hacer la chucha. Están cordialmente obligados. Les voy a dar mod a cada uno en mi canal. Cagado. No. No. ¡Soy simple! No. ¡Le fucking go! ¡Wow, wow! ¡No la voy a poner, boludo! Puedo banear a su team. Y no me pueden banear a mí. Así que soy la desgracia de la familia. No, no, no. Soy mod de la Lily Kirisame. Ay, ya se pagó. Bueno, pero. ¡Ah! Kirisame, Kirisame, lo mismo ahí. Le regala jueguitos. ¡Ay, yo voy a jugar a este juego multijugador con mis mods! Así que vengan, que la voy a pasar muy bien. Y con mis mods. Así no se dice, se dice. No puede ser, no podré. Hoy voy a jugar, después de... ¡Con mis mods! Exacto. Increíble, contenido calidad. Bueno, bebé, ahí me das mod y jugamos... Ay, no sé, Among Us. Eso. Among Us. ¿Cuándo jugamos Among Us, chicos? ¿Cuándo jugamos al Mongul? No, yo no juego, me da miedo. Muy sus, la albóndiga después. Yo no juego, está miedo. Te imaginé jugar a Mogas y ser no, sus. Me da miedo eso, yo no juego. Da mucho miedo. Sí. Fluffy, Fluffy, una pregunta. ¿Tenés listas las imágenes que nos pasaron por internet? Como siempre, no. Dale nomás. Lily, te vamos a comentar. Hoy te vamos a hacer un test. Hoy te vamos a hacer una prueba. Así que espero que estés lista. A ver. ¿Sí? Pero primero vamos a ensayar. Va, es tranqui. Vos solo tenés que decir si es bueno o es malo. Nada más. Sí, vamos a ir primero con esto. Mira, Fluffy, poné la primera imagen. Esta te la damos gratis. Esta te la decimos nosotros. A ver, usted dice nomás. Ah, no están en orden, así que no importa. Vos sabés cuál es la última, no importa. Lili, sea tan amable de mirar en pantalla. Se sí, mira, ahí está. Eso. ¡Coco! Vamos de a poco. Eso, sí, ¡guapísima! La Coco-chan. Yo la entrevisté una vez, hay una imagen que nos dibujó ahí un señor, Douglas, algo así. Estuvo, fue buena la entrevista, la verdad que salí lleno. Amo las dragonas. Vos tenés, yo también, tengo mucho común. Tenemos que vos tenés que decir si es una buena VTuber o es una mala VTuber. Eso que ves ahí es una muy buena VTuber. Entonces, si vos ves a la Coco, ¿vos qué decís? Yo digo que es una excelente VTuber. Bien, 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 vamos, vamos. Siguiente imagen, Fluffy. Pasamos, proseguimos la siguiente. Hay más de una. Esta también. Hay más de una, sí, señor. Como te lo dijimos, Fluffy. Porque esto está, eso, esto está ensayado. Siguiente. La que aparece en el comercial. Creo que le gusta un poco a uno de nosotros. Mazer, ¿a quién le gustaba de acá, boludo? Sí, yo pensé que el sonido se me fue de control, weón. Es que la verdadera, la que está con nosotros. ¿Cuál era, boludo? Era el Huancamán, ¿no? Era entre él y el Parche. Sí, no, uno de los dos, Huancamán, a vos te gusta la pecora, ¿no? No, ¿eh? No soy yo. ¿Cómo que no, perro culio? Es muy linda, pecón. Es muy linda, es muy linda la peco. ¿Te sale la risa de la pecora? ¿Te puedes reír como pecora? Bien. Escucho doble A, cuatro pecoras. Bueno, eso es una muy buena VTuber. Entonces, ¿qué decís cuando sale la pecora? Bueno, está perfecto, sí. Increíble. Bien. Por favor, Fluffy, último ejemplo antes de la verdadera prueba, Cuidado. ¡Ay! ¡Más ejemplos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí estoy sacando la base de datos! ¡La concha de tu madre! ¡Anda arriba! ¡Ay, está el Homero bailando! Ahora entiendo por qué te estás distrayendo. ¡Ah! ¡Por eso se cae el parche! ¡Sí, pelotudo! ¡Pará! Vas a hacer esto, para, espera, No, a ver, mira el orden de imagen, ¿pongo esa o pongo la que está en pelota arriba? Elige tú. Y, para, ay, después, no. Esta... ¡Ah, pero las pusiste fuera de orden, pa' huevonao! A ver, la idea era que la guardaran, pelotudo. No, era súper sencillo, tú tenés que poner la que dice grande Vin Diesel. Vamos, Fluffy, vos pues el Vin Diesel también va. ¿Quién fue el one que dijo, cuidado, que eso era PNG, va a matarlo? ¡A
Ahí está. Bueno, acá tenés otra VTuber, pero a esta no la conoce nadie porque es latina, guau, guaca, la feo. Entonces esta es una mala VTuber. Bueno, ahí cambió. Bueno, ¿ves? Son tan malas que hasta cambian. Ni siquiera le podemos decir que es mala y cambia. Así, pum, pam, pum, 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 pum. ¿Quién es esta? No sé, es rosa, tiene cosas. Creo que es Nimu, ¿no? Me parece que sí, es una skin de Nimu. Está medio raro este. Es un pollito, está raro. Es un pollito, entonces vas y decís, mala VTuber. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en este caso, Lili? Ahí está, Kaneki triste. Es que, la verdad, las conozco, pero no me dedico a ver su contenido. Por ende, mala VTuber. Mala VTuber, mala, mala, después feo, mala. Respuesta que vos tenés que decir si es buena o mala, nada más, cero, eso, ahí está. Eso es mala. Mala, vamos por la prueba de verdad. Estoy cansado de darte respuesta. Vamos por la prueba de verdad. Por favor, Fluffy, que pase la pregunta número uno. Acá ahora. ¿Es buena o mala? La pregunta del ciclo. Vamos, 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 ah, vamos, vamos. Esta está difícil, ¿eh? Esta está muy difícil. ¡Oh, me pregunto! ¡G.I. Wonder! ¡Ahí está! ¡Es un buen o mal VTuber! Vamos, 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 acá se puede, vamos. Vamos, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Eso, eso. ¿Qué dice el chat? Tiene su opinión. Me gusta, me alegra. Es malísimo. A ver. Es malísimo, bien, bien. Aprendí al tiro. Increíble. ¿Qué aprendimos? VTuber japonesa, buena. VTuber latina, mala. ¿Y VTuber de otro mundo? Más o menos. Depende, un poco, depende. Si le gusta la leche de mi palo, puede ser. ¿Los palos pueden tirar leche? Sí, a vos te gusta la leche. ¿Mola mucho? ¿Fuerza de voluntad? Sí. Pueden todo lo que vos quieras, querido. Vos apriétalo, apriétalo como nunca. Si yo voy a mi mundo y ordeño un palo y tira leche, lo puedo vender y me puedo hacer millonaria. Correcto, pero hay una técnica especial para ordeñar un palo. No es como las vacas. ¿Cómo se hace? Tiene que ser más rápido. ¿Ubicáis lo que es esta herramienta? No. Fuerte, pero no tan fuerte, porque si no el palo se muere. Sí, si no el palo se rompe, se pone triste. No sé cómo hacerlo, chicos. ¿Alguno sabe? Mira, tenemos el toro ahí atrás de la puerta, pero después el programa te lo podemos mostrar con más calma. Ahí vaya a practicar al tiro como ordeñar. Después te mostramos bien. Está ansioso, ¿eh? Ya quiere salir, ya le está pegando al corral. Está fuerte. Le pusimos las dos temporadas de Wamuzume en loop una y otra vez. Este toro ya no quiere vivir. Está re loco. Por favor, vamos a la última pregunta. Esta pregunta es muy simple, es muy fácil. Ya sé cuál es la respuesta. Es simple, guacha. Muy simple la respuesta, ¿sí? Se viene. Última ya pregunta. Es la última pregunta. ¿Estás seguro de que es la última pregunta? A ver, ahora no sé. Tengo miedo. Sorprendeme, Fluffy. Me pasaste como 20 imágenes, pero sí, es la última. Estoy seguro que sí. Bueno, última pregunta. ¡Hunter, la concha de tu madre! ¡Ay, esa imagen! ¡Ahí estamos! ¡Buena o mala, VTuber! ¿Buena o mala? ¿Qué te parece esta cosa rara? Sí. Es buenísima. Me encanta. Lo hice con mucha confianza, ¿eh? Nosotros te dimos el machete. ¡Es buenísima! ¡Mazer! ¡Léele el machete, Mazer! ¿Qué dice el machete? Acá dice comprar. No, esto no. VTuber japonesa. Eso. Buena. VTuber latina. Mala. VTuber de otro mundo que me chupen. No, esto no. Ay, no, qué bueno que está el chat. Qué bueno que está el chat que me gusta. Ay, no, qué bueno que está. Ay, me. Anda muy respetuoso. Lo hice de vuelta el mago. Lili, no veas el chat. Mientras, mira lo Leorio. Eso, mira esa cara. Leorio. Le gusta porque bandida. Sí, sí, sí. Leorio. Bueno, pero ¿sabías, guacha? Acá la gente se estaba preguntando algo. Me llevo muchas veces la misma pregunta por interno y la gente quiere saber, boluda. A ver. ¿A vos te gusta la callampa?
No, no me gustan los hongos. ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no? Hago pociones. Hago pociones con ellos, pero no me gustan porque son viscosos. A ver, querida, acá tenemos imágenes que dice lo contrario. A ver. Busqué tu nombre y encontré 100 imágenes así, 100. Y en alguna el hongo estaban pixeleados. No es lo que parece. Te lo juro. A mí me parece que lo está disfrutando mucho. No es lo que parece, te lo juro. Es que lo que pasa ese día, estaba recolectando honguitos para hacer mis pociones. Y como eran muy brillantes, ya saben, a mí me encantan las cosas brillantes y de muchos colores y doradas. Ah, hablando de chicos, me acordé de una anécdota de cuando llegué a este mundo. Es muy vergonzoso. Si no involucra a comer hongos, no la cuentes. Sí. No, pero la voy a contar igual. No se tomó el programa. Ya, pero a ver. Me dejan 2 segundos antes de que pase esto. Miren, hijos de puta, fue chistoso una vez. Mandan esa puta imagen de las tetas de nuevo, ponen a todos, weón. Muchas gracias. A todos, los 215. Paco, tú también. Mira, pueden contar de que esta noche vieron a una VTuber comer hongo en vivo, le regalaron una sub y los bañaron casi en una hora. Sí. Adelante. Que lo haga el monte. El juego sí está. A mí me encantan las cosas brillantes, como me ven en esa foto. Los honguitos son muy chillones, entonces a mí me vuelve loca, las sí, cosas... sí. Sí, entonces me encantan las cosas amarillas, brillantes, huele oro. Y un día cuando yo llegué en este mundo, mi mami de este mundo, que es otra personita, no es mi biológica, pero es mi mami de este mundo. Ella me mandó, sí. ¿Y los papás? Ella me mandó a comprar por primera vez porque como yo no conocía, ella me fue enseñando. Entonces un día fui al supermercado, que se le dice acá, y cuando estaba en la caja, estaban pasando las cositas, que me pareció muy curiosa porque las maquinitas tienen un láser que no te quema, chicos, es rojito, en donde puedes sacar los precios y esas cositas. Entonces vi una cajita dorada, hermosa, les juro que me encantó esa cajita. Y yo dije a la señora, ¿cuánto esa cajita? Yo la quiero. Y me dijo, ¿qué edad tienes? Y le dije, mi mami me dice que diga que tengo 24 cuando vaya a comprar, por si acaso. Entonces le dije, tengo 24. Entonces la señora me entregó la cajita. Y yo y fui muy feliz con mi cajita dorada. Fui muy feliz con mi cajita a casa. Y cuando volví de comprar, mi mami me dijo, ¿pero qué hiciste, Lili? ¿Por qué compraste condones? Y yo dije, ¿qué son los condones? Menos mal no te lo robaste porque si queréis bandida. ¡Boluda! Fuiste a comprar globitos. Los compró ella, mierda. Fuiste a comprar. ¿Y los sabés inflar? No, mi mami no me dejó tocarlos porque cuando los abrí estaban mojados, no sé por qué. ¿Por qué hacen globos mojados, chicos? No, pasa son, que esos son globos... para el condón challenge. Tú tienes que jalártelo con la nariz y lo sacas por la boca. Es muy divertido. Te vamos a enseñar a hacerte un TikTok con eso. Sí, vas a ser muy, muy famoso en redes sociales. Mira, te doy un consejo. Son reciclables, o sea, los puedes usar más de una vez. Y si querés, incluso, los puedes ir secando. Los tenés que lavar, nomás. Y está. Están como nuevo. ¿Sí? Bueno, no, con una toallita también. Dejarlo tendido ahí durante un par de horas. Hay cosas muy interesantes en este mundo. Creo que la pregunta importante acá es... ¿Tu mamá de la Tierra está soltera? Sí. ¿Te gustaría tener un nuevo papá de la Tierra? ¿Cómo se llama? ¿Me la puedes prestar? ¿Me puedes pasar el Insta de la minita? Mi mami no tiene Instagram. ¿Qué tiene? ¿Cómo sabes que es Instagram? Sea. Me hago un MySpace enorme acá, si lo digo cuando presentó, pues, bueno. Lo que quiera. Por favor, telégrafo de la fémina. ¿Telégrafo de la qué? Ya listo, me la joteo por paloma mensajera. Aparte, en la web se le doy anto también. Sí, acá nomás. Abre la nota. Me gusta porque ni bandido. Ah, me acordé de ese cómic donde la paloma le manda una N y hay 5 más detrás. ¡Oh no! Ay, chicos, ahí me preguntan que cómo sé que es Instagram.
porque cuando yo llegué en este mundo y me tuve que hacer todo esto de las redes sociales para poder aprender a comunicarme con otras personas, me enseñaron lo que eran Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Pero antes no. ¿Y tenés Twitter? Enseñaron pura weá, sí. ¿No? Y podés ahora mismo tuitear los culiados de Radio Funa más, son todos unos fomes culiados, los voy a funar en Enter. Ok. A ver. Historia. Voy a escribir como los culiados de... Sabe putear en cosas, me encanta. Radio Funa. Está en Chile, hermano, he escuchado culiados un montón de veces. Me tienen... Todos los días. Me todos tienen aburrida. Son... ¡entero fome! ¡Oh, sí! ¡Hola, querida! Dale, sí. Dale. Tenés que funarnos. ¡A funar! ¡Let's go! ¡Lo vengo a funar! ¡Lo vengo a funar! De cómo funar. ¡Abro hilo! ¡Dos puntos! ¡Ay, no escribí abro hilo! Así que voy a escribir en el comentario ¡abro hilo! Eso. Pone ¡abro hilo! ¡Dos puntos! Y abajo pones. Voy a escribir el dos puntos en otro comentario. Perfecto, eso. Dos puntos abajo. Y abajo de ese dos puntos haces esto. Comillas. Por eso me gustáis, porque querí bandía. Cierro comillas. Enter. No hay mensaje, Leorio. Enter. Ahí está. Perfecto. Ya está, ahí está la funa. Vayan a darle like y retweet. Está aprendiendo tan rápido a convivir acá. Yes. Ya lo sabes, se llega muy bien. ¿Y saben qué? Puede ser que esta piba tenga un canal de Twitch. Increíble, sería una lástima que alguien lo tirara en el chat. Puede sí, ser. Por favor, no lo hagan. Porque van a tirar las tetas también. No, horrible, no, no, no. Acá no apoyamos a VTuber grandes. Una mierda, no, no, todo tengo mal. Copiado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esa tal Lili? A ver, Inmod de VTuber Aldo. Kirisame, ¿quién es esa mala? ¿Te suena de algo? Sí, me suena de un juego de monas chinas que se disparaban. Se llamaba GTA San Andreas, creo, no me acuerdo. Ah, la de la canción de Ronald McDonald, ¿no? El Que hablaba de una. Sí, de un dentífrico. Corica, corica, corica. Sí, muy bueno ese. Colgate, colgate, sí, vos jugaste eso. Sí, Lili, ¿vos jugaste al Icaruga? No. ¿Y al Cerro Alcahuera? No, el Parodius. Comen. Pero con... No, a ver, el Pomofoy es otro. Aquí dice que era gratis. Hablando de Parodius. Creo que dijiste Fambofobia, pero escuchamos fobia y dije que weá. ¿Qué pasa? Qué buen juego, weá, me encanta. Así que era un juego. Sí. Yo lo rankeaba. Vendía las saunas de viña. No. Yo juego homofobia competitivo. Yo ranqueo. Ranqueo homofobia. Qué bien suena esa weá, weón. Mira, te prometo que voy a llegar a oro en homofobia para poder brillar y que la Lili me quiera. Voy a ser tan homofóbico que voy a ganar amigos con eso. Ah, lo portó. Homofobia prestigio 5. Bueno, siguiente, siguiente pregunta. Abre hilo. ¿Qué mierda dice acá? Ay. Primero, Lili, ¿qué te ha parecido estar en Le Papel Chile? Chucha, estamos mal, no va a ser una buena respuesta. Me ha parecido bastante interesante. Está mintiendo, si chiva de corneta. Me ha parecido interesante porque se parece a mi mundo en el aspecto de los puertos y esas cositas, porque yo vengo de un lugar portuario. Sí, por el lado de los puertos, la gente gritando. Disculpame, tenía todos los, me duele la garganta. Quizás es con Big, algo así raro, la tengo larga. Continúa. Haz gárgaras. Me dijeron que si haces gárgaras con leche de toro, se te va lo que tienes en la garganta. Sí, menos mal, saludable. Lo que más tengo es leche de toro, la puta madre. La leche de toro es muy rica en vitamina D. Así que si tienes un déficit de eso, te puedo ayudar en la P. Depende de tu región. No, es vitamina D, es muy rica esa. Entonces me han parecido como...
me ha parecido muy interesante. Lo único que me advirtieron que tuviera cuidado porque soy inmigrante ilegal. Porque vengo de otro mundo, entonces no tengo papeles. Chuta. ¡No, espera! ¡Esto está! ¡En vivo! ¡Que nadie me acuse, por favor! Hay que retirar esto, ¿no? ¿Eh? No, sos ¡Liu Kang! ¡No! ¡No! ¡Yo no dije eso! ¡Bienvenida al club! Chicos, yo soy muy legal en este mundo, en este país, querido. Bienvenida al club. Así que sos legal en este país. Quiero entonces que me expliques, por favor, esta foto que encontré en tu expediente. Fluffy, mira, por favor, la base de datos secreta. La foto que nos llegó de Lily. Quiero que me expliques un poco qué está pasando en esta foto. Está viendo en pantalla, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poco qué estabas haciendo acá? ¿Por qué estabas haciendo flexiones? Y esos ojitos es que estoy, cochinotes. Es que estoy sentada arriba de mi pila de oro. Y no hay nada que me haga estar más feliz que eso. Y el oro también hace que transpires, ¿no? Porque está caliente. Sí. El tipo, o sea, te sube la temperatura del... ¿Sí o no? No está caliente, pero cuando yo me pongo encima y me emociono demasiado, sí. Es que me encanta bañarme. ¿Te puedo usar de estufa entonces? Sí. Sí. ¿Me puedes poner en mis piernas? Sí. Porque hace un poquito de frío ahora, está llegando mayo. Así. Mira, ¿puedes ponerte gorro, por favor, querida, y recrearnos un poco esa imagen? Como está ahí. Mira, te traemos un poco oro. Lucan, tráele el oro de Radio Funa, por favor. ¡Ay, el oro! Ahí está todas nuestras arcas. Ahí van, sí, todas las monedas todo de chocolate lo que tenemos. Ganó el Diegote en metanfetamina, lo traspasamos a oro. Lo traspasamos ahora. Eso es, ahí está. Ahora, por favor, mire a la cámara, gires a la derecha. Eso, por favor, acá la selfie. Ahí va, parecido. Foto acá. Como dos gotas de agua. Sí. ¿Cuántos años tenías en la foto de la izquierda? ¿Cómo es, sonido? ¿Qué cosa? ¿A qué te defines con cuántos sonidos? No, ¿hace cuántos años era eso? ¿Qué argentino? ¿Hace cuántos años? Está bien, sos lenta, sos VTuber, está bien, no pasa nada. ¿Pero tú también eres VTuber? No, yo no soy VTuber. Es también, yo soy mod de VTuber. Pero, cierto, eres mi mod de VTuber. Eso. Eres mi mod de VTuber. Póngale el Don Cangrejo. Ay, el Don Cangrejo, ¿qué pase? Hijo de puta, imagina, me está sacando. Ser mod de VTuber. Me está sacando el codo, bueno, ya está brachoso. Te está paseando entre obvio juego, ¿eh? Se adaptó muy rápido, no solo al mundo, a Radio Funa también. Aprende rápido. Felicidades, Horny. Cállate, no soy VTuber. Ahora pone al Horny en el dedo del Don Cangrejo, ahí. Que se está burlando de él. ¿Para qué jefa le haga? Ahí, que se burle de él directamente. Yo no filmé para que la VTuber me haga bullying, boludo. Tiene que ser al revés, chabón. ¡Pásense de él, a ver si le gusta! Se adaptó muy rápido. Bueno, tenemos un nuevo panelista, la puta madre. Pone, te despedido. Al final no fue ni el Tejón ni el mega wea. Fue la Lili. La Lili. Oh. Y me da risa de cuando tiran beats, viene la otra Lili corriendo a sacarle la chucha a esta Lili. Pero yo tengo una pregunta. Espera, que me gustó mucho la imagen, la voy a devolver. En tu anécdota de la caja de oro, tú dijiste 24 porque tu mamá te dijo, pero si no te hubiera dicho eso, ¿cuántos años le hubiera dicho que tenías? Te habría dicho 14. Voy a sacar la imagen. Mamá me crece. Ahí, así no era. Voy a sacar la imagen, por mejor. A ver, creo que escuché mal. ¿Cuánto dijiste? 14. ¡Let's fucking go! ¡Yes! Yo dije 24, que fome, hermano. ¡Vamos, concha tu madre! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Por fin! Espera, 14. Es demasiado ilegal. Y esto se traduce como a... como los perros. Tiene un año menos, son 7 años de... Entonces tiene 2 años. ¿Puedo llegar a pasear? Como soy semi-elfa, me desarrollo un poquitito más rápido que los humanos, pero más lento que los elfos. Entonces voy a Among Us, ¿no? Eso explica por qué esas tetas tienen 24, weón. Sí, pesa más que sí, un pollo. Sí, te tarda, boluda. ¿Cómo se las ordena? Eso es culpa de mi mami.
mi mami es más grande con eso. Bueno, mi mami ya se murió. Pero... Entonces tienes 14, pero tu cuerpo tiene 24. Sí. Sí, dejémoslo así. ¿Qué pasa la imagen? ¡Le paquegó! ¡Le paquegó! A ver, si nos demandan, va a ser una paja argumentar eso en contra. Así que yo me quedo contento. Mira, te aseguro que si nos demandan, si... o no nos demandan, hay paja igual. Así que no te preocupes. Llaman a los pacos, no pueden despajear. Solo cambia el lugar de la paja. Y me dicen que yo me parezco a mi mami. La única diferencia es que, bueno, ella tiene el cabello... Tenía el cabello negro largo, como yo también, y tenía los ojos azules. Yo también tenía los ojos largos. Está perfecto, pero recalcar el hecho de que tu vieja está muerta, ya lo entendimos, ¿eh? No hace falta que lo sigas recalcando, está perfecto. Vieja muerta, Lili viva, está bien, ¿eh? Está perfecto, no pasa nada. Ya no hay respeto. No me tienen respeto. ¡Ah! ¡Cierto! ¡Sí! Música de Mario Party, Tito. ¡Ah! ¡Sí! Mira, aquí viene tema culiao de la entrevista. ¡No, ese no! ¡El otro! ¡Ahí se acerca! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese tampoco! ¡Algo de apostar! Bueno, ahora. Bueno, sí, funciona, perfecto. Y es hora de lo que todos los niños y niñas de Radio Funa estaban esperando. El momento de las apuestas. Hoy, el día de hoy, tenemos dos retadores, dos hermosos retadores. En un lado es su favorito, es argentino, todos los odian y lo tienen a Horny. Muchas gracias, muchas gracias. Del otro lado tenemos a la VTuber, a Lili. ¿Se te olvidó algo, Horny? ¿Qué? Se me olvidó. ¿Qué eres, mod de VTuber? Papija, la concha de tu madre, ¿cómo se aparte de enano, mod de VTuber. ¡Ahuevonao! ¡Ahuevonao! Y del otro lado tenemos a la piba esta, tiene 14, su vieja está muerta y tiene tremenda... ¡Le fucking go! ¡Lili! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora con ustedes, nuestro increíble amigo Hunter va a empezar una predicción y la gran pregunta es... ¿Quién es más alto? ¿La Lili o el Horny? Averígüenlo en... Como prefiero anunciarlo yo, ¿cuál bacteria es más microscópica? A ver, veamos. Me cuesta ver acá, no veo mucho. Veo un átomo con ojitos kawaii y veo un átomo con... No, esa es su nariz. Bueno, ahí está, ahí lo veo. Sí, digámosle nariz. ¿Cuál hueá que tenemos acá es más chica? ¿El leñador de bonsai o el tumor de canario? ¿Cuál de los dos? A ver, y lo y apuesten, den puntos. Así que cuidado, a ver quién gana. Yo soy muy apuesten. Grande. Sí, miren, a ver, bueno, ya está. A ver, célula de Furby, patas, por favor. Ahí te veo, muy, muy grande. Muestre las patas, eso, ahí vamos. Ahí está, qué rico. Oh. Píseme, reina, píseme la tula. Muchas gracias. La bebida. Tula, nada de vida. La energética, muy rica, muy apoyemos a la industria nacional, como que apoyemos la industria, por favor. Sí. Nada, tula, sabor pomelo suave. ¿Qué importa el nombre? Bueno, si quieren. Uy, qué rico. Es pomelo y es suave, boludo. Imagínate si fuera pomelo duro. Esa es para después. Y luego agarró el pomelo y no vas a creer lo que hizo. ¡Fue genial! Ay, chiste de hace 5 años. Ya están tirando todo. A ver, el Horny, la Lili. No puedo jugar porque soy el Horny. Está ganando la Lili. Son unos hijos de puta. Van a perder toda su guita, putos. Van a ver, conchudo. Pero bueno, mientras, siguiente pregunta. Vos, Juan Cabán, creo que tenías algo importante que preguntarle a la VTuber, ¿verdad? No, porque ya me quitaron la pregunta. Simona la cacaliza. No puedo. Debo irme, mi planeta me necesita. No, Juan Cabán, no. Bueno, el Juan Cabán no. Bueno,
Pacer, vos seguro tenías algo muy importante que preguntarle a Vitube, ¿verdad? Sí, mira, esto es muy fácil. Vos ibas a la escuela de brujita, ¿no? No, yo aprendí la en concha casa. De mi madre, no, tanto, no tengo ninguna pregunta. No, bueno, nadie... A ver, cuando estaba aprendiendo de pequeña por mi mal comportamiento, por estar asaltando a los profesores, a intentar apuñalarlos y robarles su oro, me tuvieron que dar clases en casa. Así que mi papi me como contrató a otro maestro que me enseñara, y cuando él llegó, me robó a mí mi oro y siempre me culpaba de todas las cosas. Así que nos caímos muy bien y hacíamos travesuras juntos de vender estafas de pociones a otras gentes. Y les robamos el oro. Entonces ahí aprendí más a ser como alquimista y aprender más de mi madre. Entonces te enseñaron alquimia por Zoom. Me enseñaron alquimia para aprender a estafar a la gente. Sí, te decían Wilcar y pero se escucha. No debería decir esto. Mentira, yo no estafo a la gente. Ay, pero si eres chilena, estoy en casa. Todos sabemos que lo que voy para estafar gente. Todos acá estudiamos para estafar gente. Sí. Que eso me llama la atención, o sea, hace droga, le enseñaron a estafar gente, apuñala por diversión, que se los caga con plata cada la oportunidad que tiene, le gustan las cosas brillantes, frenzonea el Mazer, weón, definitivamente es chilena. 100% chilena, boludo. Increíble, cómo te adaptaste bien acá, a este país de... No tengas vergüenza de lo que eres. Mira, a mí me pagan por saberme la ley. No me sé nada, solo sé que la edad de consentimiento son los 14, así que tú eres muy consentida. No, muy consentida. Llegaste a ser mod de Discord. Soy el admin. Bueno, sobre la edad de consentimiento. Y sobre la edad de consentimiento te va a hacer la pregunta que le hago a todas las VTubers del mundo mundial que llegan acá. ¿Cuándo vas a ser VTuber erótica? ¿A qué te refieres con eso? Erótica es, que dice el diccionario, cuando cometes un acto de mucha valentía y ayudas a alguien. Entonces, si entras a una mansión y salvas a un gatito que está en llamas, las noticias dicen, pequeña brujita comete acto erótico en vivo. Entonces, a ver, depende, porque yo no salvo a la gente a menos que me den dinero. Bueno, si te pagan para hacer erótica, ¿lo harías? ¿Para salvar? Sí, puede ser. Bien, primera generación de Radio Funa, VTuber erótica, va a ser la Lili, está firmado, ya lo dijo, ya está grabado. ¡Pepe Tapia! ¡Gente nuestra! Ahora va a ser una sorpresa, el modelo de Miguelito. No. De Radio Funa First Generation, ¿ah? La Lili y Miguelito. Ahí está el collab. Lili y Miguelito. Pro Radio Funa City. Bueno, gente. Siguiente pregunta. Ha llegado el momento de terminar la apuesta porque me gusta pensar que este tema de mierda se está terminando porque tiene la pelota llena. 51% votó por Lili, 49% por el Horny. Son 8 papijas. Arreglé esta para ganar yo, pero voté por hijo de puta. Grande, muchas gracias por ese nombre. Pero bueno, acá se decide. Pum, a las piñas, Lili. Acá vemos. Hola, mucho gusto. Hola. Mi nombre es The Megahorn. Y todo el mundo se ríe y los quiero cagar a piñas, hijo de mil puta. Porque mido 1.63 m. Lili, ¿vos cuánto medís? 1.45 m. ¡Le cayó, hijo de puta! ¿What? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Es enanísima! ¡Qué onda esto! ¡Vamos! ¡Qué calidad! No, esto lo tengo que arreglar. ¿Qué onda? ¿Por qué tan chica? ¿Qué? ¿Es un átomo con orejas puntiagudas? ¿Cómo tan chica? ¡Es chiquitísima! Puedo hacer brocheta de Lili con la tula. Digo, con la tula. Increíble, boludo. ¡Pequeñísima! A ver, no, me está metiendo el palo. ¡Ay, no, boludo! ¡Lili está jugando al Pong, boludo! ¡Cuidado! ¡Son rayaditos! ¡Cuidado, que muerde! ¡Ah, cuidado! Tengo amigos que me dicen que soy un gremlin. Y me enojo. Y bien que hacen, ¿eh? Microbio, boludo. Sí, que onda, un moquito de Furby. ¿Por qué tan chica? A ver, ponela conmigo. Ponela conmigo. Quiero tener un compañero. Ponela al lado mío. Chiquito, vieja tonta. Subila, subila acá. Pequeñísima. Hermano, ya me pesáis suficiente en la cabeza. No puedo... Ponme arriba de su cabeza.
Ay, sí, sí, sí. Yo quiero estar debajo. Yo quiero estar debajo. Ponela ahí, ponela ahí. A ver, a ver. Se viene. Bueno, se viene. Un jenga acá, ¿qué onda? Ah, 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 ah. Me duele. Con que le quites el cloro, oye. Así me gusta. Me duele. Jordi, tenés una VTuber en la cabeza. Sí, Mazer, me estás acicalando. Así que la mierda. Voy a hacer lo mismo, dale, Mazer, súbete encima mío. ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Ah, qué pichu! ¡No, de nuevo! Listo, pensé que pueden competir. Una torre, una torre. A ver, ¿quién se cae primero? A ver, ponme arriba de la Lili y se mueren todos. Está feo, ¿ven? Está pesadito el Mazer, esos videos de tu step. A ver, la masa muscular que le dieron. Ahí. Ya casi, ya casi. Ahí estaba muy arriba, estaba muy arriba. Ay, cuántos panelistas entran. El huehuancamán bélico, chabón. ¿Qué estás levantando? ¿A qué gimnasio vas, boludo? ¿En qué momento me dijeron que eran acróbatas chinos, weón? No lo somos. Y ahora los dos átomos. Let's go. Espera, la última con pirueta, la última con pirueta. Dale. Maravilloso. Ahora nadie respire, concha tu madre. Estornudas, me muero, weón. Se las dejo así, concha tu madre. No, de nada. Me creían loco, pero yo sabía de la existencia de un anticucho de sacos de wea. Finalmente. ¡Cantamos! ¡18! Podemos cerrar el programa antes de que nos vayamos a la chucha. Radio Funa Flip. Por favor. Ahora, de arriba para abajo, el palo encebado. Lentamente sin caernos. A ver. No, no nos vamos a mover de acá. No me quiero caer. No puedo quedar acá toda la noche. La madre. Por favor, weón, por favor. Nos vemos, gente. La siguiente edición. No sé, la Lili hará su primer show erótico. El Mazer tendrá polola. Conoceremos a alguien más pequeño aún. Averígualo. En el siguiente Radio Funa. Porque es bandía. Yo creo que sí. ¿Qué te parece, Lili? Ya voy yo. Gracias. Lo tenemos, gente. Pero lo dejamos con el plan. No se olviden de que hay un evento. No se muevan, pues, concha tu madre, me va a caer. Me va a caer, weón, me va a caer. Padre mierda, me va a caer, concha tu madre. Corta, saco, wea. Estoy, nunca fue mi intención. La sin pie y resultó que era menor. Nunca más la podré saludar y mucho menos la pija he de mostrar. Mis amigos saben como soy en realidad. A una VTuber no podría acosar. Y en un nocturno matinal hablaron de mí. Fue mi final. No paraba de burlar ni de mandrillar. E incluso hasta el final.